Estos materiales híbridos traídos de China se introdujeron a la estación experimental para darles un seguimiento en cuanto al manejo de campo, resistencia a enfermedades y ver el comportamiento en cuanto a las condiciones climáticas nuestras y, lo más importante, el rendimiento. El tratamiento que se le ha hecho a estos materiales es un manejo en los semilleros igual a los que se hacen a las variedades que se tratan aquí, las semillas fundación. Se siembra directamente al campo, se trasplantó a los 18 días con una densidad de siembra de 25 centímetros aproximadamente. Se le dio el tratamiento de fertilización normal a las variedades nuestras. Iniciamos con 10-30-10 al momento del trasplante. A inicio de macollamiento se le hizo una fertilización nitrogenada con urea más S. Y a inicio de primordio o embuchamiento se le aplicó la fórmula 26026 en una relación de 10-30-10, más o menos 41 kilogramos por hectárea. Como es una variedad que demanda más fertilización, se usó un poquito más de nitrógeno, generalmente andamos en 120, en esta se aplicó 198 kilos por hectárea y 130 kilos de potasio aproximadamente. Bueno, las características más importantes que presenta este material híbrido es un excelente vigor, lo podemos apreciar, una hoja de bandera totalmente sana. Las desventajas que vemos es que él comienza a hijear y cada hijo echa una espiguita nueva, desuniforme totalmente con las que están más avanzadas. Entonces nos presenta granos maduros y granos verdes. Esto nos da un desbalance a la hora de la cosecha, ya que vamos a tener granos totalmente maduros y granos totalmente sin llenar, lo que nos va a causar un desbalance en cuanto a cosecha. El grano es redondo y presenta un excelente macollamiento. Cada hijo echa una espiga. Vemos que aquí un hijo pequeñito con una espiga aún sin emerger. Vemos esta que apenas está emergiendo y en la misma planta ya tenemos granos maduros. Bueno, en cuanto a plagas, de momento no presentó ningún problema. Las plagas más importantes aquí sería el ácaro spinky, el chinche ovalus de espiga, no tenemos presencia de ninguno de ellos, presencia de rizotonia, que es una de las enfermedades más importantes en la zona, santomonas, pseudomonas, que es un material que presenta gran tolerancia a este tipo de enfermedades. En cuanto a condiciones climáticas, no vemos quemas en la hoja por efecto de viento, comparados con los materiales nuestros.